imagináis el día de mañana casándote conmigo? ¿Y cuánto tiempo llevan? 8 meses. 8, se me ha hecho largo. Qué simpático. Súbete a la montaña rusa del amor. Pero Ángela, tú siempre me dijiste que no estabas ni ahí con el matrimonio. ¡Imbécil! A ver si la montaña rusa dura más de una vuelta. ¿Te acuerdas que te hablé de un alumno en práctica? Es mi hija menor. Cuidado, ¿eh? ¿Te habían dicho que eres igual al protagonista de Crepúsculo? ¿Al vampiro Mino? ¿Yo? Si tuviera el pelo más como para arriba y más volumen. Puede ser que me lo hayan dicho alguna vez. Vamos a arrendar un negrito, ¿qué? Adoptar. Eso. Hola. ¿Javier? ¿Nos conocemos? ¿Nosotros salimos una vez? No. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo me iba a casar. Al final, lo mejor es vomitar después de comer, lejos. Cuando uno tiene las cosas y después las pierde, después no las tiene. Lo que tenés que hacer es un acto épico de amor. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre andar pidiendo matrimonio hacia la bestia? Me pareció que era lo correcto. Mamá, no, no. Queremos casar por la iglesia. Javier es judío. Ah, qué amoroso. Se suponía que íbamos a hacer algo chico. Y ahora tenemos una planeadora de boda y estamos en la lista de novios. Estaba ahí con ella, ¿no? Ángela, por favor. Ángela, ¿cómo voy a acostar con ella? Nació en el 92, es más joven que un Super Nintendo. Piensa que es tu despedida soltero. Todo hombre tiene derecho a uno, ¿no? Soy un imbécil, pero de hoy en adelante quiero ser tu imbécil. Está nerviosa la Pauli hoy día en la noche. ¿Nerviosa por qué? La Pauli es virgen. Ahí nunca nada con el novio. No. Ni un dedito. Ah. Qué loco tu marido, ¿eh? Ay, no estamos casados, afortunadamente.